Los fans de Depeche Mode están de enhorabuena. El grupo británico de música electrónica vuelve a los escenarios con un nuevo disco bajo el brazo, su 13º álbum. Además, iniciará una gira mundial la próxima primavera, que comenzará en Tel Aviv. El trío británico lo ha anunciado en una concurrida rueda de prensa en París, en la que ha presentado una de sus nuevas canciones y su vídeo. Hemos apostado por nuestros puntos fuertes, porque en los últimos años ha habido muchos altibajos. Nuestra fuerza siempre ha venido de nuestra música y nuestros conciertos, de nuestros fans que escuchan nuestra música, nos han sido fieles y han crecido con nosotros. Estoy muy contento con el nuevo álbum y creo que hay 3 o 4 canciones que están entre las mejores que hemos hecho. Desde la formación de la banda en 1979 han vendido más de 100 millones de discos, tienen legiones de fans por todo el mundo. Me ha encantado el vídeo del principio porque hemos oído un pequeño extracto que creo anuncia algo muy bueno. Tengo escalofríos por todas partes y un nudo en el estómago desde esta mañana. Creo que se irá cuando hayamos abandonado la sala. Ha sido genial. La gira de Depeche Mode comenzará el 7 de mayo tras el lanzamiento de su nuevo disco, que todavía no tiene título. Su actuación en el festival BBK Live de Bilbao será la única en España.